¿Qué tal, chicos? Soy Gerier y bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones, en este caso. Bienvenidos a God of Weapons. Me enviaron esta clave anoche, ¿de acuerdo? Y me han dicho que el juego sale el 12 de septiembre. De hecho, en su perfil de Steam no sale que sale el 12 de septiembre. Me lo dijeron ayer en el correo, me dijeron, toma una clave, puedes jugarlo y probarlo y subirlo al canal si quieres, desde ya, y es lo que vamos a hacer. Yo traje la demo de este juego hace unos cuantos meses, me gustó bastante. Es un horror survivor, RPG, con un sistema de inventario, el estilo Backpack Hero. Estuvo bastante guapo, la verdad, que me gustó mucho. Tiene muchos personajes, está muy bien, ¿vale? Lo dicho, el juego sale el 12 de septiembre, aunque seguramente en el título ponga ya ha salido de forma oficial God of Weapons y sea, pues, un byte, ¿de acuerdo? Sale el día 12. Os lo digo desde ya, ¿vale? Desde el minuto 0.55, para que digáis, hostia, menudo byte. No, os lo digo desde ya. En el título voy a poner, ya ha salido oficialmente God of Weapons, pero porque yo puedo jugarlo antes, porque yo soy especial, ¿vale? No, sale de forma oficial el día 12 de septiembre, ¿vale? Pero bueno, vamos a echarle un vistacito, vamos a ver qué tal, ¿vale? La versión final. Yo jugué la demo y me gustó un montón. Tenemos por ahora... Hostia, hay un montón de personajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Hay 12 personajes. Tenemos al caballero, a la cuervo, The Raven, y tenemos al Hunter. Vamos a jugar con el caballero, ¿no? 5 de poder melee, 5 de vitalidad, 5 fuente de recursos. Esto supongo que son, ¿qué? Skins. No sé. Estos son diferentes armas. Diferentes armas, ¿no? Objetos iniciales. Voy a dificultad 1. Con lo que me están dando, ¿vale? Start. Mira, puedo moverme. ¿Esto qué es? El monolito de la sabiduría. Personaje. Ah, esto es para desbloquear personajes. Ah, estos son progresos para desbloquear personajes, ¿no? Artefactos. Vale. ¿Qué más hay aquí? ¿Cómo mola, tío? Los personajes molan un montón. Alcanza 60 de armadura para desbloquear a este tío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este lugar? La armería. Anda, coño. ¿Y esos objetos? Maniquí. Vale, vámonos. Se ve bonito, ¿eh? Entonces, va como por fases. Las armas atacan solas porque es un World Survivor. Joder, pero esa espada falla más, loco. Pues eso, es un World Survivor, las armas atacan solas. Y cuantas más armas vayas teniendo, más fuerte eres, lo típico, ¿no? Y puedes hacer sinergias, puedes ganar buffos. ¿Saca el piso? Vale, piso completado. ¿Hemos subido de nivel? No lo sé. 44 de dinero, supongo que esto es dinero, ¿no? Este es mi inventario. Hemos subido de nivel y podemos pillar espacios. Por ejemplo, uno aquí, otro aquí. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos espacios he ganado, tío? ¿Esto qué es? Prince Blade. Tier 1, 25% de probabilidad de infligir daño de fuego. No sé cuánto. A ver. Si me la compro, ¿qué pasa? ¿Y esto qué es? Lifetone, vitalidad, recovery. Dual sword u otra espada. Dice 2% de daño por cada otra espada en el inventario. Mamá, la que está cayendo, chicos. 45% de attack speed cuando no te mueves. Las armas adyacentes. Ah, vale. Voy a comprar otra espada, ¿vale? Mamá, la que está cayendo, tú. Entonces, ¿lo estáis escuchando? Es lluvia, tío. Está cayendo una, es que ni me escucho a mí mismo. Voy a cerrar la ventana. Está. ¿Veis? Ahora tenemos dos espadas. Claro, y luego irás consiguiendo armas mejores. ¿Este barril qué es? ¿Es algo bueno? Ah, es como una curación, vale. Luego vas teniendo más armas. Haces sinergias entre ellas, lo típico. Armas de categoría superior, porque estás tier 1. Qué guapo, tío. Aquí y aquí, supongo. Hostia, ¿cuántos? ¿Te dan dos huecos por nivel? ¿Esto qué es? 4% al dodge. Otra espada más. Long sword, short sword.
Armaduras adyacentes más 12 armaduras. A ver, esto convendría moverlo, ponerlo aquí, por ejemplo. Y esto, otra espada más, ¿no? Next floor. Ahora tenemos 3 espadas. Yo digo, está bastante guapo. El concepto mola un montón, porque le da bastante vuelta al concepto básico o típico de los Horde Survivor, ¿no? Le añade un concepto más RPG, más de gestión de inventario, el estilo Backpack Hero, que está muy bien. Y oye, bastante guay, tío. Tiene muchos personajes. Ay, no me he curado. He subido de nivel. Vale, he subido de nivel. ¿Esto qué es? Más 12 a la experiencia ganada. Esto es un casco. Poder de proyectil, melee, no sé qué. Ruby Staff. 3 de lifesteal. ¿Y esto? Poder melee, magic, no sé qué. No me gustan los objetos que... Otra espada, tío. Me llevo otra espada. ¿Esto qué es? Recurso, suerte, crítico. Me da otra espada, tú. No puedo, ¿por qué? Porque no puedo llevármela. Ah, porque no tengo espacio. Ah, porque no hay espacio. Pensé que ocupaba 3. Liada. Pensé que ocupaba 3. Claro, lo que me gustaría saber también es cómo se diferencian los otros personajes. Hostia, me estoy muriendo, ¿no? Los otros personajes, ¿cuán diferentes son? Uy, cómo es daño muy de gratis, ¿no? Intentando dodgear. Bien, un poquito de vida por ahí. Gracias. Level up, más 2. Vale, pues hay que abrir un hueco aquí. Otro aquí. Así. Ahora sí me voy a llevar una espada. ¿Y esto? Esto es tier 2, una daga. 5% de crítico por cada daga adyacente. 8 de armadura. Crimson Rapier. Otra espada. Voy full espadas en esta partida, ¿eh? Ya, 4 espadas tengo. ¿Y puedo ver mi inventario o no? ¡Ah, que tenemos un dodge! Hostia, me entero, tío. Uy, qué pillado. Soy como de... Ah, soy inmortal, ¿no? Tenemos un dodge, no me había dado cuenta. Un nivelito nada más. Pues mira, aquí podemos pillar otra espada. ¿Qué coño es esto? Lanza de justicia, ¿no? Un escudo, un cinturón. Vitalidad, armadura. ¿Esto qué da? 10 de rango. No estaría mal llevar. ¿Esto qué hacía, por cierto? Las armas adyacentes. Espérate, esto hay que ponerlo aquí, coño. Esto había que ponerlo aquí, tío. Porque mira, ahora mismo no da nada. Pero si lo pongo al lado, más 6 de armadura. Qué bobo soy, tío, no me había dado cuenta. Podemos llevarnos esto. Un cinturón, ¿no? ¿Y no hace sinergia con el cinturón? Sí, ¿no? 2 de melee power, vale. Perfecto. Y este escudo, ocupas 2. Bloquea 5 de daño, 4 de daño, cooldown. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Vale, perfecto. 4 melee power, joder, hemos pasado de... Vaya cagada con el estandarte, somos imbéciles. Por no leer, ¿eh? ¿Cómo bloquea daño? ¡Cling! Uy, eso explota, cuidado. No recuerdo cuántos pisos son. Sé que al final hay un boss, ¿eh? Hostia, loco, qué guantazos me están dando, ¿no? ¡Cling, cling, cling, cling! Igual convendría llevarnos algo de lifesteal. Un pollito, gracias.
Tiene un ruido brotato también con el tema de las fases. Mola bastante, tío. ¿Qué es la campana? Melee Power, Magic Power. Esa es un arma. Life Steal. Estaría muy guapo llevarnos esto, tío. Vale, Life Steal creo que sería bastante OP. Hostia, la guadaña, tú. La campana, Melee Power, no sé qué. Voy a ponerme esto. Vale. Un poquito de Life Steal, a ver si nos curamos un poco. Aunque supongo que es 3, es como en Brotato, ¿no? 3% de probabilidad de curarnos uno al pegar. Tenga al menos 10 de titanita, ponía. Elimina un total de no sé cuántos. Ole. O sea, a veces me cuesta un poquito identificar los enemigos en el escenario, ¿eh? Como no se resaltan ni nada. Vale, facilito, ¿no? Pues yo qué sé, tío. Aquí, un hueco ahí. Uy, ¿esto qué es? Masa de fuego, ¿esto? Dos a poder de proyectil. Melee power. Otro escudo. Más barriles por piso. Eso no está mal, pero... Esto es tier 2. 20% de la experiencia ganada. Los enemigos son más rápidos. Eso vale la pena. ¿Y la pipa? 8% al daño, pierdo rango. ¿Qué coño es esto? Ah, una garra, vale. Mira, otra espada, tío. ¿De qué me podría deshacer para llevarme esta espada, tío? Ah, no, esta es de 5. Nah, next. Minerito. No sé cuántos pisos son. Igual son 20, rollo Brotato, ¿sabes? Me están como bofeteando. ¿Curación? No. No sé si me estoy curando pegando. La verdad que no me he dado cuenta, no he visto, ¿eh? Fuente de recursos. Vale, ¿alguna espada más, tío? Estaría guapo. ¿Esto qué es? Un spinner. Poción de curación. Cuando consumes, recupera 40% de la vida. 5% más de enemigos. Venga. ¿Y cómo la usas? ¿Cómo usas la poti? Hostia, ¿os dais cuenta que el escenario es cada vez más grande? Los enemigos son bastante cute, ¿eh? Qué rico. Comida. Nada, pero estoy a tope ya. Joder, he matado un montón de peña. Aquí y aquí, supongo. ¡Eh! 4 por el crítico, pierdo uno de Life Steal. No quiero perder Life Steal. Quiero más espadas, tío. ¿Esto qué es? Talón, la garra. Otra poción de estas. Quiero más espadas. ¿Me puedes dar más espadas? Oye, estaría guapo que pudieses combinarlas, ¿no? Put outside, vender... No. Esto es una daga, ¿no? Sí, esto es una daga. Oh, no, la Prince Blade, no. ¿Eso qué es? Arcane Anvil. Mejora una de tus armas al siguiente tier. Thank you.
32. Bueno, tampoco ha subido tanto. Esto. Whetstone, 3. Vale, 3 melee power. Supongo que 3 melee power es bastante, ¿no? Una espadita, gracias. Encima de tier 2, sí, señor. ¿Podríamos ponerlas en vertical? Da igual, vamos a pasar. 5 espadas. ¡Hostias! ¡Qué daño, coño! ¿Es un boss o algo? Parece un boss, ¿eh? Lo que tanquea, chaval. Oye, 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 me están reventando, tío. No sé qué he pillado. Derrota un sucubo. ¿Y qué gano? Uy, hay vida ahí. Madre mía, me han reventado. Me han hecho polvo. Melee power. No, melee power no. Mira esto. Otra poción de curación de estas. Pero ¿cómo las utilizo, tío? Usar. ¿Cuánta vida tengo? Ah. Current health, 59. Ah, vale, 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 vale. ¿Y esto? Recovery. Otra puta espada, hermano. Vale, yo creo que habría que ponerlas de forma mucho más organizada, ¿eh? Espérate, put outside. Put outside. Ah, no puedo. Cancel. ¿Cómo lo hago? Espérate. Así. Put outside. Así. Así. Así, ¿no? Tengo 6 armas, 5 melee power. Claro, esto tendría que ponerlo aquí abajo. Vale, para que funcione con esto, 6 de armor. Y aquí esto. Ah, sí, tengo otra espada ahí, loco. Espérate. Tenemos otra espada aquí. El cinturón aquí. Así, ¿no? Bueno, ¿y el escudo? Bueno, así más o menos, yo creo. Otra poción. Vale, fantástico. Y otra espada, tío. Ah, pero esta es Long Sword de calidad 3. No tengo mucha vida, 78, súper poco. ¿Habrá algún tipo de progresión fuera de partida? Joder, pero es que... Tío, te comes hostias muy gratuitas. Me hace falta más lifesteal. O recuperación de alguna manera. Joder, es que... Siento que te comes hostias muy gratuitas. Corren muy rápido algunos enemigos, ¿no? Madre mía, qué va, tío, me hacen polvo. Me están haciendo polvo, come de esto. ¡Eh! Un yunque. ¿Si me mejoro esto? Tier 3. Otra espada corta. Nos la vamos a llevar. Ah, es azul. Ajá. Pues aquí. ¿Esto qué es? 5 de crítico, 6 de ataque speed. Eso es buenísimo. ¿Qué me podría quitar la campana?
¿Esto cuánto ocupa? 2. Pues mira. Perfecto. ¿Y esto qué coño es? 7 de lifesteal. Vale, necesito eso, ¿eh? Necesito eso de 7 de lifesteal. ¿Qué me quito? La campana. Voy a quitarme la campana, tío. Vale. Es que el lifesteal es lo que me va a salvar el culo. 100%. ¿Cuánto lifesteal tengo? No puedo verlo. Ahí, curándome, curándome. Es que al no ser una vista cenital y estar más o menos inclinada, a veces te comes ataques que no deberías, ¿sabes? O que no consigues ver bien, porque no mides bien las distancias. Bueno, pero ahora estamos cojonudos. Nah, está muy bien. Y el lifesteal me está curando muchísimo. El lifesteal me está curando una puta barbaridad, tío. Escudo, no sé qué. Reroll. ¿Esto qué coño es? Menos 10 a los... Vale. Al precio de los ítems. No me interesa. Un casco, 4 armaduras y recovery. Esto está bastante bien, yo creo, ¿eh? Además, aquí combina muy bien con esto. Ataque speed. ¿Esto qué es? Recovery, dodge... Crítico y ataque speed. Esto es la polla, tío. Vale, súbelo aquí. Súbelo aquí. Y otro aquí. Crítico y ataque speed es bastante bueno, tío. Rango también estaría cojonudo. Ah, los enemigos rápidos son un problema. ¿Medita? ¡Hela! Ahí está. Buah, me curó muchísimo, ¿eh? Me curó un montón con el lifesteal, qué bueno. Verde, que coño era, 4 de crítico. Pero no es para consumirla. Reroll. Ah, vale, que tengo que subir de aquí. Yo qué sé, de hermano. ¿Guantes? Melee power, ¿esto? 15 de vitalidad, 3 de lifesteal, gano menos experiencia. Me da exactamente igual, quiero esto. Vamos a bloquearlo. Hostia, lo que pide. La posición que pide es un coñazo, vamos a bloquearla, ¿eh? Melee power, ¿esto qué es? Vitalidad y recovery. Pierdo suerte. La suerte que hará, tío. Toma. Joder, la babosa se divide 3 veces. O 2. Tiene que estar guapo también el cazador, ¿eh? Atacar a distancia. ¿Cómo se nota que me he puesto el lifesteal, eh? Joder, ¿cómo se nota, tío? Ya voy perfecto de vida todo el rato. Facilito. Hay que hacer hueco aquí. Ahí, perfecto. Cojonudo, ¿no? 15 de vitalidad y 3 de lifesteal, tío. Y podemos comernos esto. Bueno, espérate. Uy.
Vale, puedo echar fuera esto, put outside, algo así, usar. Sí, ¿no? Vale, next floor. Piso 15, yo creo que son 20, al estilo Brotato, ¿eh? Habrá un boss final, seguramente. ¡Qué hostias me estoy comiendo! Tío. Uf. ¿Cómo se complica? Pipa. ¿El guante qué era? Ah, un arma. ¿Qué coño es esto, tío? Ah, Flame Wand. ¿Esto? Magic Power. Esto era Life Steal, 7%. Vale. Y otra de estas. Otra lámpara, tío. No estaría mal. Vale, vas a darle ahí bloqueada. Ascend, alcanza el piso 16. Buah, qué hambre tengo. No hacéis una idea del hambre que tengo, Uf, cuánto life. No puedo ver aquí, en serio. Aquí deberías poder ver tus estadísticas. Al pulsar escape o algo. ¿Cuánto lifesteal tengo, tío? 20. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostias! La que me acaban de meter. La que me acaban de dar. Dame otra lámpara de estas. Y no me puedo llevar nada más. ¿Esto qué coño es? 9 de daño, 4 de lifesteal, Dodge, Move Speed. Esto está bastante bien, ¿eh? Puedo buscar pociones. Mira, esto es una poción, Dragon Blood Elixir. Cuando la consumes, permanentemente incrementa una de tus estadísticas. Daño, Attack Speed. Aparece un enemigo élite en el siguiente piso. ¿Me arriesgo? Me ha aumentado el daño, creo. Una espada de tier... Ah, es una long sword. Masterwork Spearhead, tier 4, 12 poder de melee. Hostia puta. Hermano, me llevo esto. Eso es una locura, ¿eh? Espada nueva. Esa espada me vendría bien. Puedo vender esta y comprarme esta, ¿no? Es una espada mejor. La pluma... Nah. ¡Eh! ¡Una poti, coño! Vale, put outside. Utilizar. Venga, no mueras, por favor. Viene un élite, supuestamente. ¡Ah, la sucubo! ¡Deja de tirarme cosas! Nah, es que se me pegan los enemigos, hermano. Ha muerto la sucubo, creo, ¿eh? Me muero, chavales, me muero. Es que esto de que los enemigos se te peguen, tío... Corre más que yo, ¿no?
Fumada absoluta, ¿eh? Fumada absoluta. Uf, no sé ni cómo he sobrevivido. También te digo, no tengo nada de... No tengo nada de armadura, realmente. ¿Qué coño es esto? 20 ganancia de recurso. Una forja de estas. ¡Pum! Tier 4, pega 61. ¿Esto qué es? Magic Power, Projectile Power. Esto es un casco. No. 18 Attack Speed, 3 Melee, 3 Projectile. Uff. Esto es God. ¿Y esto? Melee Power, Projectile, Magic, pierdo crítico. Esto es un abaco. 15 ganancia de recursos, no me interesa. Otro de esto, tío. Qué bueno. Un reloj de arena, pierdo Move Speed, no quiero perder Move Speed. H tier 4. 10 de rango. Esto sería guapo llevárselo, ¿eh? Pero claro, ¿dónde lo meto? Una poti, tío. Vale, put outside. ¿Puedo mejorar esto? No, ya está. ¿Qué coño es esto? 10 de probabilidad de crítico. 6 de move speed más un dash. Me tienta, ¿eh? Pero claro, ocupa 4. ¡Ay, que voy sin vida! Cagada monumental. Piso 18. Vale, he ganado muchísimo attack speed. Igual es suficiente para estar quieto y matar a todo el mundo, ¿eh? Vale, me curo una barbaridad. Me curo una barbaridad. 14, 14 me han hecho. Creo que la armadura es bastante importante, ¿eh? Vale, buena curita. Rompe 60 barriles, un logro, manda. ¿Qué es? 18 de vitalidad, 6 recovery. Pierdo 2 de armadura. Eso es jodido, ¿eh? Perdón, lo siento mucho. Estoy malito del estómago. Me llevo el escudo también. No, no voy a utilizar eso. 5 de daño, pierdo 5 de vitalidad. 10 a la suerte, 2 al crítico, no sé cuánto. Otra espada de tier 1. Un tridente. Vámonos. Piso 19. Espero que el 20 sea el final. Si no es el final, me dejo matar. Vale, suelo dejarlo ahí para cuando me haga falta. Wow. Vale, empieza a hacer falta, empieza a hacer falta. Joder, pero... Es que no ves a veces de dónde vienen los ataques, ¿eh? Al estar inclinada la cámara, es complicado verlo. Hemos desbloqueado algo. Perfecto, tío. Ajá. 5 de crítico, ataque speed. No estaría mal llevarnos uno de esto, ¿eh? O llevarnos algo mejor. ¿Esto? ¿Un pierce? No, eso supongo que con cosas a distancia vale. Eso sí me renta bastante. Vendemos esta porquería. Otro de esto, tío. Esto es la polla, ¿eh? Realmente. Joder, que si es la polla eso. Así que lo tengo todo mal puesto. Va, siguiente piso. Último piso, gente, piso 20. Minuto y medio. Hostias.
¡Wow, wow, 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 wow! Relájate, relájate. Nada, está casi muerto ya. Lo reviento, lo reviento, lo reviento. Hago mucho daño. Y tanqueo también un montón, ¿eh? Tanqueo el horror. Cuidado, 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 por Dios. Se muere, gente, se muere. Muerto. He desbloqueado al bárbaro. Vale, por Dios, ahora no morirte. No te mueras ahora. Alas. Vale. Haz 36.000 de daño, ponía. Nah, el life steal ha sido la clave, eh. El life steal ha sido la putísima clave, Victory. Ha sido la putísima clave, el life steal. A ver. The Knight, mira, Weapon Master. Le cambia la skin. 25% de ataque speed por cada arma única en tu inventario. Wow. 2 a todo, no sé cuánto, pierdo recursos. ¡Eh! The Barbarian. 50% de ataque speed con armas de puños. No puede equipar armas a distancia. 5 ataque speed, no sé cuánto. Qué guapo, ¿no? Dificultad 2. Victoria, bonus más 3. Enemigos son más fuertes. Aparecen nuevos élites. Aparecen nuevos enemigos. Thor, the Overlord appears. Ah, mira. Las cosas que vas desbloqueando, ¿no? Gente. God of Weapons. Espero que os haya gustado, la verdad, que el juego está cojonudo. Lo subiré también al canal secundario, no sé si mañana, puede ser. Así que si queréis visitarlo, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y poco más.